Don José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker, buenas noches a toda la audiencia. Oye, ¿qué está pasando en un restaurante? No sé si podemos decir el nombre o no. Sí, se puede decir. El restaurante Viandas se llama, ¿no? Exactamente. ¿Está en alguna zona concreta de Sevilla, José Manuel? En pleno centro, en la calle La Araña. En pleno centro, menudo nombre, la calle de La Araña. Y allí están pasando cosas. Brevemente, José Manuel, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cómo te enteras tú, aunque tú te sueles enterar de casi todo lo que ocurre ahí en la capital sevillana? ¿Pero qué ocurre? ¿Llegan a ti alarmados, con miedo? ¿Qué pasa? Pues el caso nos llega a través de un amigo, de Jesús, el cual tú también conoces. Y bueno, nos comenta que hay un céntrico lugar, un céntrico restaurante, donde están pasando una serie de cosas extrañas, ¿no? Que están, bueno, que tienen alterado a sus empleados. Nos vamos para allá y efectivamente hablamos con los distintos empleados del lugar, incluso hablamos con el propietario. Bueno, nos empiezan a relatar toda una serie de cosas que les están sucediendo, ¿no? Que prácticamente, como tú comentas, pues es de una clara sintomatología de Poltergeist, ¿no? Desde ruidos raros, desde raps, hasta lo que son escuchar pisadas, escuchar presencia, incluso ver cosas. La verdad es que es un caso muy, muy interesante, Iker. Un caso donde se concentran todos los ejemplos vivos de lo que los alemanes en la antigüedad llamaban poltergeist, duende ruidoso. Y hemos comprobado que, a pesar de que este programa, lo digo siempre, se mete en lo policial, en lo histórico, en todo tipo de enigmas de la ciencia, pues sigue habiendo una atracción fatal, ¿no?, respecto a los casos de, entre comillas, fantasmas o manos invisibles. A mí lo que me ha llamado la atención, escuchando las grabaciones que has estado haciendo a los protagonistas de esta historia, y como siempre vamos a escuchar aquí sus voces, y cada uno luego opina en su casa, en el coche, donde estéis, porque en este programa vosotros sois los jueces de cada historia. A mí me ha impresionado que incluso el momento de alarma máximo llega cuando Raquel, la gerente de la empresa, llega a pedir un informe que se realiza de la empresa Securitas, de seguridad, donde parece ser, José Manuel, ahora vamos a escuchar su voz, pero parece ser que la alarma, que no sabe de subjetividades, recibe, digamos, los datos de una presencia física siempre en una tercera planta, donde nadie sube, y que parece que está ahí a las 3:30 de la madrugada durante mucho tiempo activando o haciendo que esa alarma salte, ¿no? Efectivamente, porque la alarma, un volumétrico que está colocado en las tres plantas, solamente registra movimiento allí, arriba, que precisamente en la tercera planta, una planta que está aún reformándose, que mantiene la disposición de antaño, y registra una presencia justamente en la planta en la que no hay nadie, en la que siempre está vacía. Entonces, él registra una presencia, la alarma salta casi siempre a la misma hora, y bueno, allí es que tienen que ir el dueño y el propietario a apagar la alarma, y sin saber ni cómo ni por qué. El caso es que de una fecha para acá, cuando se producen más lo que son los incidentes, ¿no?, con esa presencia, con ese poltergeist, pues es cuando ya han tomado la determinación de bueno, pedirle también esos informes a la empresa para que al menos tener algo más que apoye todo esto, ¿no?, que estamos investigando. Aparte de ello, incluso, Iker, se ha llegado el propietario Javier al punto de instalar cámaras por las noches, que se lo ha instalado la misma empresa, para vigilar, bueno, pues lo que pudiera salir o lo que pudiera observar con toda la objetividad que tienen los aparatos electrónicos, ¿no?, para ver qué está provocando aquello, porque... Y veremos ahora, José Manuel, además, en unos momentos, o escucharemos, mejor dicho, que la radio también transmite perfectamente las imágenes, lo que han captado esas cámaras. Vamos a escuchar, José Manuel, si te parece, a Raquel, la gerente de este céntrico restaurante sevillano, donde lo están pasando bastante mal, y vamos a escuchar cómo ocurre, cómo esa empresa tiene que hacer el informe y qué estaba pasando en esa tétrica y antigua tercera planta, donde todos los empleados, todas las personas de limpieza, de restauración, pues bueno, veían y notaban, y se ha propagado el miedo entre ellos porque había sombras, presencias, golpes, movimiento de objetos. El típico poltergeist, siempre la gente anda recordando poltergeist antiguo, pues está pasando ahora mismo, y si está pasando ahora mismo, ahí están los micros de la SER. Escuchamos, pedimos disculpas un poco por la calidad de la grabación, estaba hecha con grabadora en el momento justo en que todo esto estaba ocurriendo, lo hace nuestro compañero José Manuel García Bautista, y este es el primer testimonio de ese caso que ahora está ocurriendo. Es Raquel, y nos cuenta lo que llega a pasar con esa alarma y con esa presencia que los infrarrojos detectan. Hay un informe de Securitas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana, de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta.
mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada. Tiene lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico. Y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física, cuando lo que desde que está en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por dos o tres volumétricos más y sigue dando presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá dos compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. La psicología, la sociología del miedo, porque es muy fácil ver esto desde la lejanía, esbozar sonrisas escépticas, porque puede que todo esto tenga un fin o una explicación perfectamente natural, y ya nos conocéis, en Milenio 3 no nos casamos con nada ni con nadie, y tampoco somos ni crédulos ni escépticos a ultranza, simplemente mostramos las opiniones. ¿Qué está ocurriendo en ese restaurante? Escuchábamos a Raquel y José Manuel García Bautista desde Sevilla, otros empleados incluso que han llegado a ver sombras y caras, siempre en ese lugar donde parece ser que había ecos de una tragedia antigua, como es normal, ¿no?, que sea en el centro de Sevilla, donde tantas cosas han pasado a lo largo de la historia. Efectivamente, Iker, porque todo esto viene salpicado de una tragedia, ¿no?, que ocurrió en aquella zona, que casco histórico sevillano, pero una tragedia reciente, ¿no? Se cree que el fantasma, porque le damos nombres y apellidos, pues era del antiguo propietario que se ahorcó en el lugar. Entonces, eso está constatado policialmente, ¿no? Alguien que además me parece de la esfera militar, ¿no? Sí. Uh-huh. Además, vamos, está totalmente identificado y la verdad es que se cree que es ese el habitante, ¿no? El habitante extraño que tiene este restaurante. A partir de ahí, de dos años para acá, que es cuando, el actual propietario tiene el restaurante, pues es cuando se provocan toda esta serie de incidentes, ¿no? Los empleados del lugar, ¿no?, del restaurante, pues siguen con la intranquilidad, y de hecho, aunque muchos no se han dejado llevar por estas historias, ¿no?, que contaban los otros empleados, otras gentes que han ido pasando por allí, sí es cierto que, cuando lo han constatado en sus propias carnes lo que sucede, pues ya deja de haber subjetividades y deja de haber, digamos, esa psicología del miedo para pasar a comprobar que efectivamente el poltergeist, el fantasma de las viandas, es toda una realidad. Y que está ocurriendo y que mucha gente ha entrado en estados casi de pánico. Es el ejemplo de este siguiente testigo, esta empleada de la empresa del restaurante, que directamente, es que esto ya nos parece hasta un poco fuerte contarlo ahora, menos mal que no estamos en la madrugada, ella está en la sala donde los empleados, los trabajadores se cambian, y lo que observa siempre, según sus palabras, es alguien, donde no hay nadie, por supuesto, en el espejo. Escuchamos el documento. Pues que fui a cambiarme arriba, a la tercera planta, y donde nos cambiamos las mujeres, pues hay un espejo colgado. Entonces yo me estaba brochando el zapato, apoyando una silla, y cuando miré para el espejo, pues me pareció vi una sombra, y hubo un cambio de temperatura muy brusco. Escuchando imágenes. Cambios bruscos en la temperatura al tiempo que algo aparece. Esto nos lo indica las Biblias antiguas de estos fenómenos, de personas como Harry Price, de los primeros investigadores que casi como detectives de lo insólito indagaban en estos asuntos. Siempre se dijo algo que yo nunca acabo de entender, pero la tradición, la leyenda, entre comillas las pruebas, indican que cuando algo de esto ocurre en un lugar cerrado, dicen, incluso los primeros investigadores decían que el material esencial de su maletín de trabajo era el termómetro, las temperaturas bajan, no suben como ahora en toda España, sino que bajan radicalmente. Incluso, y no podía faltar en un fenómeno de este tipo, en un lugar antiguo, con una muerte trágica anterior, hay otra especie de
efectos especiales, se puede decir así, que siempre acompañan este tipo de fenómenos. Y mañana, lo repito, con comisarios de policía, con policías que han intervenido dejando parte de estos hechos, vamos a ver cómo esto ocurre también en Madrid. Esto es un adelanto también para que comprobemos cómo ni siquiera la capital de España, con tanta infraestructura y tanta gente enloquecida de un lado a otro, se salva de esta otra cara de las cosas. Sebastián es otro empleado, uno de los camareros, que estaba colocando, creo que para un evento especial, para una boda, sin nadie más en el lugar, los cubiertos, la disposición concreta de cada enser. Y esto, que parece increíble, nos ha llegado por varias vías y en varios casos distintos. Iba por una cosa y de repente toda la mesa cambiada. Copas boca arriba, boca abajo, cuchillos y tenedores en diferentes sitios, incluso haciendo dibujo. Esto ha ocurrido ahora mismo en Sevilla y así nos lo contaba, o se lo contaba nuestro compañero José Manuel. Sebastián. Estando una tarde aquí haciendo la guardia, como se suele decir, estaba en la primera planta preparando una mesa, como esta que está viéndolo, y bueno, iba poniendo los cubiertos, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, y bajé, todo me hace falta plato, y cuando subí, pues había más o menos cuatro filas de cubiertos al revés. José Manuel, son tan rotundos los fenómenos y tan convencida la gente que está ahí, que además no buscaba ningún tipo de publicidad. Ha sido tu labor la que ha hecho que, con mucho esfuerzo, que hablen, que declaren para Milenio 3. Ha llegado hasta tal punto, como digo, que se han instalado cámaras, ¿no? Efectivamente, Iker, se han instalado cámaras en una reciente visita que hicimos al lugar. Cámaras de distinta visión nocturna, normales, cada una vigilaba a la otra, digamos, para tener siempre un completo panorama de que nadie iba a alterar aquello, ¿no? Y las cámaras han captado algo. Han captado algo, es decir, una presencia que está ahí, una presencia aparentemente lumínica. Exactamente. Y en un caso único, además, donde los investigadores y los propios implicados ya... Es lógico pensarlo, inquietos por esa especie de ladrón invisible que está manejando las alarmas, que está moviendo objetos, que está apareciéndose, pues qué forma puede haber de plasmarlo o de cazarlo. Escuchadme atentamente, porque hacía mucho tiempo que no se intentaba atrapar un poltergeist de esta forma, y está pasando ahora mismo, lo repito. Jesús es uno de los hombres que, estando allí, pues dispuso varias cámaras, una de ellas nos lo va a explicar, con visión nocturna, y algo apareció en esos fragmentos de película. Vamos a escucharle. Se pusieron una de las cámaras, una Sony Handycam de visión nocturna, debajo del volumétrico que detectaba la alarma que normalmente solía fallar. Y en las cintas, una vez visionadas, hemos encontrado unas pequeñas especies de bolas, por llamarle de alguna manera, unas esferas, que se observan en el infrarrojo como de un color verdoso, que salen en sentido transversal a la imagen, duran muy pequeño tiempo, son visibles varias de ellas. La primera, pues prácticamente se obtiene a los 5 minutos de empezar a grabar. Detrás nuestra se ve una pequeña esferita que casi nos viene siguiendo, sale del campo de visión de la cámara. Poquito antes de llegar nosotros, esa misma esfera o otra o algo similar se esconde en dirección contraria a la que había salido antes. Las cámaras han sido testigos de lo que está pasando ahora en ese restaurante sevillano. Esperamos desde aquí, desde luego, que no haya complicaciones para los dueños de este lugar, que la gente, por favor, no acuda pensando, causando molestias, porque eso es un oficio como otro cualquiera, un restaurante, tienen que seguir su vida cotidiana. Pero nosotros, como periodistas, pues hemos intentado saber meter los micros, que ya decimos que procuran, a veces logramos y a veces no, estar donde nadie llega en estos temas. Y registrando cosas como estas, las cámaras han enfocado una especie de esferas, también de sombras. José Manuel, tú, una de esas noches de experimentación, de capturar al intruso, estás allí, ¿no? Sí, sí. Y además, Iker, también te tengo que decir que tanto Rafael Cabello como yo, como el propio Jesús, pues bueno, cuando subíamos, porque sentimos algo arriba, se apagó una luz, subiendo para arriba... fuimos testigos de cómo arriba, en la planta tercera, se ven sombras.
asombroso. La llegasteis a ver vosotros perfectamente. Perfectamente, además. Y sí, además, y tengo que decirlo, tanto Rafael Cabello como de José Manuel García Bautista, de tu absoluta asepsia, sí, como buen corresponsal para estos temas, que nunca entre nosotros diríamos algo más. Al revés, tenemos mucha más prudencia en estos casos, precisamente para no dejarnos llevar, porque nos debemos a nuestros oyentes. José Manuel, ¿estaban allí aquellas sombras? Estaban allí, que fue lo que claro, nos impulsó, y he de confesar que con cierta dosis de miedo, ¿no? Te plantea, ¿me voy para abajo o sigo para arriba? ¿Qué siente? Mira, mucha gente, estoy seguro, y vuelvo a emplazar a que la gente nos escriba ese milenio3@cadenaser.com. Mucha gente, José Manuel, estoy seguro que miles de personas ahora mismo te preguntarían a ti, porque es muy pocas veces cuando el investigador se encuentra con esto, ¿qué se siente? Miedo, por lo menos yo. Lo que pasa es que es mayor la curiosidad que particularmente yo tenía que el miedo que se siente, ¿no? Tú vas por una escalera subiendo lentamente, escalón tras escalón, y bueno, estás viendo cómo hay una especie de forma que se cruza por arriba. Entonces llega un momento en el que, claro, eso unido a los raps que se están escuchando, te plantea lo que comentaba antes, en décimas de segundo, ¿qué hago? ¿Me voy para abajo disparado o sigo? Y veo qué puede ser. En nuestro caso, pues tanto Rafael Cabello como yo seguimos para arriba, se nos ve aparecer en las cámaras, y justamente mientras que estamos comprobando aquello y salimos ya de plano, ¿no?, se ve de nuevo surgir una especie de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis que sale de la habitación número 4, dobla el pasillo y sale escaleras abajo. Claro, esto aparentemente, aquí viene otro dato curioso que te puedo adelantar casi en primicia, esto captado por una cámara, pero es que cuando hemos visto la cinta de la segunda cámara también lo registra, con lo cual tenemos el mismo dato grabado por dos cámaras. Pues ahí está el misterio, ahí están los casos, aquellas formas se desvanecen, son captadas por la tecnología como el vídeo, como la videocámara. Está ocurriendo ahora, esto es solo un primer adelanto, la investigación, porque José Manuel García o Rafa Cabello son, por supuesto, investigadores, además de contadores de estas cosas, y están involucrados a tope, y nos permiten de vez en cuando entrar en lo que es la vida de un auténtico investigador de estos fenómenos, sin creencias, sin mesianismos, sin opiniones a priori, y saber qué ocurre. Seguiremos informando, compañero, un gran trabajo, y a ver qué ocurre, y sobre todo un abrazo fuerte y tranquilidad y calma a los compañeros de ese restaurante en el pleno centro de Sevilla. Muchas gracias, Ike. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. Hemos pasado la frontera de las 10:30. Siempre os prometemos emociones fuertes, sean del campo que sean. A veces, como digo, navegando por los océanos, vamos a volver a hacerlo hoy con los calamares gigantes, a veces metiéndonos en el mundo policial, todavía suenan ecos. Ha habido gente que le ha encantado y que le ha molestado también a nivel político el programa que hicimos sobre Ciudad Juárez, las 300 muertas del desierto. Bueno, pues este programa, por favor, no la encasillen. Este programa simplemente explora. Carmen, impactante, ¿verdad? Espeluznante lo que nos contaba nuestro amigo José Manuel García Bautista. La verdad es que muchas veces el investigador, y nos lo preguntan muchas veces, qué bien os lo pasáis cuando lleváis a cabo estos temas, cuando investigáis. No siempre se pasa bien, a veces las investigaciones son muy duras, y un abrazo muy grande para la gente de ese restaurante que lo debe estar pasando realmente mal. Y ahora, si os parece, para cambiar de tercio, como diría Manolo Molés, rápidamente, en una larga cambiada, vamos a abrir ese archivo de los herejes, la galería de condenados, esas personas que, bueno, nos podéis solicitar, preguntar, plantear, milenio3@cadenaser.com, porque queremos saber, a vosotros, a la audiencia, que sabéis que cada vez somos más, lo sabemos y lo comprobamos con vuestro cariño, ¿qué personajes os inquietan? ¿Qué personajes del hoy o del ayer os han llamado la atención, de cualquier campo? La ciencia, la investigación. En este caso, vamos a ir de nuevo a esa especie de magia que se provocó a final del 19, que era la electricidad. Y es que yo
os lo digo sinceramente, yo, Iker Jiménez, soy un completo ignorante. Yo oigo la radio y no sé por qué salen las palabras de ahí. Veo la televisión y me parece que, desgraciadamente, nos manejamos con botones y no somos conscientes de esa magia, de que nos sigue la imagen y el sonido. Que yo ahora mismo, que nosotros, os lleguemos a todos los hogares de España. Esa es la magia de la tecnología y se la debemos a hombres que fueron pioneros. Se la debemos a auténticos aventureros, algunos pagaron con su vida. Hablábamos de Giordano Bruno, quemado por la Inquisición por, bueno, reivindicar la libertad de pensamiento. Hablamos de otro olvidado, Andrew Cross, al que, bueno, tuvo la desgracia, quien tuvo la desgracia de descubrir un ácaro y pensaron que se entrometió con Dios. Y ese fue su gran error. Hablamos, en definitiva, de misteriosos personajes. Y hay uno, en el ámbito de la ciencia, que curiosamente, fijaros, tengo una nota aquí, en 1943, después de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un hombre de origen serbio que provocó mucho tumulto en la época, llamado Nikola Tesla. Bueno, decían que algunas de las patentes, como por ejemplo los transmisores de energía eléctrica, la bombilla, la radio, ni más ni menos, pertenecían a Nikola Tesla, en contra de Marconi, que la registró después que él. Es decir, hay un personaje, dicen que hizo 700 inventos, que se adelantó a todos y que sin embargo murió de forma extraña. Era un hombre que atacaba la ciencia, que no aceptaba normas. Era un hombre llamado Nikola Tesla, que hizo un invento que dicen que podía ser la gran arma de la historia, aunque él era un pacifista, curiosamente, el rayo de la muerte. ¿Queréis conocer la historia de este serbio misterioso? Vamos allá. Cuatro centavos en los bolsillos. Ese era todo el capital que un serbio llamado Nikola Tesla poseía al llegar a Nueva York. Amanecía 1884 y nadie podía suponer que uno de los mayores genios incomprendidos de la historia acababa de poner el pie en la capital del mundo. El laboratorio del célebre Thomas Alva Edison acogió al joven electrónico con los brazos abiertos. Sus cálculos, sus proyectos, sus demostraciones eran algo tan asombroso que pronto le hicieron ganarse muchos enemigos. El primero, el propio Edison, que consideraba la electricidad como un medio generador de negocio y de dinero. Y es que el extraño Nikola Tesla era un utópico. Creía que el poder de esa maravilla mágica llamada electricidad podía servirse a la humanidad a coste cero, por medio de sencillos sistemas que él había ideado. Criticado por el mundillo científico, que veía en él a un peligroso visionario extranjero, se autodesterró y decidió abrir su propio laboratorio de experimentaciones. Extrañas bolas de fuego, accidentes, chispas azuladas que ascendían hacia los cielos, cráteres en mitad del terreno. Las quejas y denuncias se acumularon por parte de los vecinos, asustados al presenciar algunos de los experimentos en los que parecían desatarse energías desconocidas para el común de los mortales. El primer radar, la radio, la torreta eléctrica, la bobina de corriente o el sistema primitivo de la televisión. Todo lo que los demás siquiera imaginaban, Tesla ya lo había puesto en marcha en aquel mítico descampado de Long Island. Teatral, de rostro anguloso y mirada penetrante, parecía tener un poder hipnótico ante los hombres de ciencia que en masa acudían a aquellas demostraciones del futuro. George Westinghouse, dueño del mayor imperio electrónico del mundo, era uno de los habituales y comprobó asombrado que el serbio no tenía apenas para comer. Por ello se ofrecía comprarle una de aquellas patentes, a cambio de unos miles de dólares, para poder seguir las investigaciones. Esa patente era, ni más ni menos, el primer sistema de corriente alterna, capaz de dar luz a millones de personas a un mismo tiempo. Los periódicos norteamericanos, asombrados, informaban de cómo en 1898, ante miles de personas, Tesla mostraba el funcionamiento de un barco tripulado por control remoto, cuyo mando reconocía órdenes de voz. Allí mismo, ante un público entregado y asustado, confirmó que se encontraba trabajando en la idea de una poderosa máquina de escribir que se activaría mediante la palabra humana. Y todos, casi como es lógico pensar, le llamaron loco.
y el olvido y el descrédito, impulsado desde ciertas publicaciones oficiales, comenzaron a rodearle poco a poco. En 1912, después de inventar el sistema de los primitivos sonar marítimos, que fueron cedidos gratis a los ingleses durante la guerra, acusó públicamente a la ciencia de no velar por el bien de la humanidad y de solo buscar el dinero fácil. Poco después, y para predicar con su discurso, renunciaba, provocando un gran escándalo, a su candidatura al premio Nobel. Sin embargo, a pesar de su aparente talante pacifista, sabemos, gracias a los pocos documentos que se han podido recuperar sobre su persona, que Tesla pasó años en busca de un extraño ingenio, que catalogó como rayo de la muerte. Un haz lumínico capaz, según él, de provocar explosiones gigantescas a distancia, y que iba a poner en marcha en una fecha concreta, el 30 de junio de 1908. Justo en esa fecha se producía en el corazón de Siberia, junto a la ribera del río Tunguska, la detonación más colosal de todos los tiempos, superior 50 veces a la bomba de Hiroshima, y que arrasó un bosque de 3.000 kilómetros cuadrados, sin que se encontrase jamás meteorito o artefacto alguno. ¿Acaso fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla? Menudo ejemplo, Carmen, ¿eh? El de científicos como Nikola Tesla. Decían que la ciencia, o el establishment científico, ¿no? Le pasaba igual que a Giordano Bruno. Decían que estaban solo para servirse y no para servir, y fueron condenados. Pero el ejemplo cunde, ¿verdad? Y es bueno recordarlo. Por supuesto, Iker. Y tienes unos documentos de última hora sobre las profundidades del mar. Si hace apenas unas semanas hablábamos de aquel misterioso pulpo gigante de Chile, que hoy hay una gran polémica, porque por un lado varios ingenieros de ADN dicen que es un cachalote en estado de putrefacción, y sin embargo el Centro Biológico de Medio Ambiente de Chile dice que no puede ser, por la polémica os iremos informando. Lo cierto es que, bueno, estas criaturas siguen apareciendo. Sabíamos que en Luarca, y allí lo perseguimos, allí estuvo Milenio 3 persiguiendo el calamar gigante, eran habituales, no tanto en aguas del estrecho, pero ha ocurrido en Cádiz, cerquita de Algeciras, ¿no? Concretamente en Tarifa, en la playa del Tejar. Esta noticia me recordaba a ese barco científico con el que exploramos las aguas de Luarca, con el que estuvimos allí pues con muchísimos buenos amigos, con zoólogos muy prestigiosos, y al que por desgracia no pudimos ver, pero en este caso la Guardia Civil... Bueno, cuidado, lo vimos sacándolo del agua, ¿te acuerdas? Eso sí, estuvimos incluso con los micros dando en el calamar gigante, sí, eso, que acababa de rescatar el barco. Eso luego uno no se acuerda, pero porque era todo muy deprisa, pero acabamos de sacar el reportaje, y los amigos que nos seguís desde el año pasado lo recordaréis, tocando con un micro, no sé si se ha hecho este micrófono amarillo, tocando el cuerpo del calamar gigante, y era impresionante ver salir ese monstruo izado por las grúas de los barcos. Y esto ha pasado en Cádiz, ¿no? En este caso, el Seprona de la Guardia Civil de Tarifa, localizado en la playa que he comentado antes, del Tejar, en la localidad de Tarifa, Cádiz, una especie de calamar gigante, un Architeuthis dux. Uh-huh. Tiene 5,14 metros de longitud y un total de 45 kilogramos de peso. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Belén Vivanco desde Radio Algeciras. En la playa tarifeña del Tejar, el Seprona de la Guardia Civil ha encontrado un calamar gigante de 5,14 metros de longitud y 45 kilos. Es el primero de estas características del que se tiene conocimiento en 23 años en aguas del estrecho. Tras recoger muestra de su tejido, ventosas, pico y estómago, esta hembra inmadura de calamar gigante ha sido congelada para trasladarla al Centro Oceanográfico de Málaga. Allí será estudiado y pasará a formar parte de su colección de organismos marinos. Es el tercer ejemplar del que se tiene constancia en el mar Mediterráneo. Somos Milenio 3 y esta es a vía abierta, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, a vuestra disposición, porque ahora enseguida vamos a pasar con vuestras consultas. Sabéis que además podéis plantearnos herejes, podéis plantearnos casos, historias y también rutas, porque dentro de poco, de nuevo Carmen se va a calzar las botas y va a ir a viajar por otra zona de esa España maravillosa y completamente desconocida, o por lo menos verla con otras gafas o con otros ojos. Es un tiempo en el que cualquier cosa es buena, y ahí vemos las campañas de tráfico,
para reclamar atención, por favor, en las carreteras. Parece mentira, producto también del absurdo humano, cómo nos podemos dejar la vida en esas pistas de asfalto, ¿no? Algo habrá que hacer. Tendrá que salir un científico para inventar alguna otra cosa, esperemos, porque la sangría es terrible. Y solo hace falta una cosa, o por lo menos ayuda, precaución, atención. Por mucho que estéis escuchando Milenio 3, por favor, ojo al volante. Vamos a recordar una historia que pasó en carreteras, en una muy concreta. Tuvo tan mala fama y tuvo un montón de fenómenos extraños que se le llamó carretera de la muerte, ni más ni menos. Nos lo cuenta Carlos Barroso, que con su impulso habitual abre ese viejo archivador donde tenemos un montón de secretos clásicos. Nuestro archivo secreto. Muchos meses tuvieron que pasar hasta que un equipo de expertos pudiera determinar por qué el kilómetro 239 de la carretera que une Bremen con Bremerhaven en Alemania tenía un historial tan macabro. Desde su inauguración en el verano de 1929, más de 100 vehículos se habían estrellado exactamente en ese punto kilométrico, en un tramo totalmente recto. Aquellos que lograron sobrevivir habían declarado ante las autoridades que al pasar por allí sintieron una fuerza extraña que les empujó fuera de la carretera sin que pudieran hacer nada para impedirlo. Los vecinos creían que un demonio era el culpable de los accidentes. Un vidente local señaló que posiblemente los siniestros podrían estar provocados por una corriente magnética subterránea. Propuso un método para acabar con ella: enterrar una caja de cobre bajo la carretera, con varios pedazos también de cobre en su interior, en forma de estrella. La caja permaneció enterrada durante una semana y en ese periodo no se produjo ningún accidente. Al ser extraída para comprobar si el método había tenido algo que ver con el final de los siniestros, los tres primeros vehículos que pasaron por el kilómetro 239 se estrellaron nuevamente. Así que las autoridades decidieron volver a enterrar la caja por siempre jamás. En cualquier caso, para calmar a los vecinos, un sacerdote también acudió a exorcizar la carretera. Desde entonces, el kilómetro 239 de la carretera entre Bremen y Bremerhaven, en Alemania, no ha vuelto a ser, nunca más, escenario de la tragedia y el dolor. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Teníamos el misterio de esa carretera. Hay otras en otras partes del mundo y hay carreteras todavía con inquilinos más sospechosos. Por ejemplo, sombras. ¿Y quién no ha oído hablar de esa misteriosa mujer de la autopista? ¿Leyenda urbana? ¿Realidad? Os prometo un programa solo sobre esas historias que, con la velocidad de un chiste o de un rumor, recorren España y el mundo. Sabremos dónde surgió esa historia, quiénes fueron los protagonistas y casos españoles, os lo prometo, con personas de carne y hueso, no un amigo de un amigo, que se ha encontrado con la misteriosa autoestopista. La carretera sigue siendo un lugar lleno de enigmas, donde ha habido casos tan terribles como el de Maximiliano Iglesias Sánchez, que abrió un telediario en la primera cadena, imaginaros, año 74. Fue un caso que hizo correr ríos de tinta, que hizo promover una investigación de la Guardia Civil, que hizo ser recinto o lugar con una serie de marcas extrañas analizadas por vez primera en España por técnicos de la NASA. Es un caso que ocurrió en una zona muy concreta de España, una zona montañosa, un lugar donde hemos acudido muchas veces, bellísima, y donde hay tradición de luces populares o luces etéreas que persiguen a las personas, al ganado, lugar de fantasmas, de voces, de ruidos, de una cultura ancestral muy vivida, muy profunda, y que por fortuna, creo yo, sigue ahí.
Carmen, son las sierras de Béjar, las sierras salmantinas, la zona de la Peña de Francia. Has elegido este lugar primero porque mucha gente nos lo ha pedido, ¿no? Hay muchos mails que nos solicitaban pues que diéramos una vuelta y descubriéramos los parajes misteriosos de la sierra salmantina. Y yo, Iker, como vengo haciendo estas últimas semanas, me he puesto las botas, he cogido mi mochila y me he ido a descubrir pinturas rupestres, leyendas, tradiciones, incluso presagios de muerte. No esperamos más, vámonos a esa ruta mágica. Si antes fue Navarra, La Rioja, ahora es Salamanca. Buenas noches, viajeros. La ruta que emprenderemos hoy nos llevará a conocer los misterios de la Sierra Salmantina. Nuestra primera parada será la Peña de Francia, enclave extraño donde se alza el santuario de la Virgen Morena. Según cuenta la tradición, una imagen que llevaba escondida allí varios siglos fue hallada en la Edad Media por Simón Roland, un joven parisino al que una revelación divina le hizo caminar en busca de una talla de madera que había sido ocultada en una peña muy alta e inaccesible. Todas las noches escuchaba una voz que le decía: Simón, vela, vela, y velarás que en el risco más alto tú la encontrarás. Tras muchas aventuras y desventuras, el muchacho llegó a la Peña de Francia, donde una voz sobrenatural le indicó el lugar donde se hallaba la imagen de la Morena. Allí mismo, a 1723 metros de altura, se construyó el santuario, donde aún hoy acuden miles de fieles ante los supuestos milagros que allí acaecen. Situado en el sur de la provincia, encontraremos uno de los parajes de mayor tranquilidad y sosiego, cuyo dicho medieval, estar en las Batuecas, ha transcurrido hasta nuestros días para significar que nos encontramos en un trance o ensoñación. En este área de transición entre las tierras extremeñas y castellanas se encuentra el monasterio de San José del Monte. A su alrededor, los amantes de la arqueología no podrán dejar de visitar las enigmáticas pinturas rupestres neolíticas de la Cueva del Payón o el Risco del Ciervo. Figuras zoomorfas y extraños símbolos solares aún sin catalogar sorprenderán al viajero entre la espesura de la vegetación. Por estos lares ocurrió uno de los casos más sorprendentes de la casuística ovni. Un suceso que por primera vez encabezó el telediario en su primera edición. En la noche del 21 de marzo de 1974, Maximiliano Iglesias circulaba por Valdeijaderos, en la Sierra de Béjar, cuando se encontró con lo imposible. En un lateral de la carretera, observó un grupo de luces y varios seres de gran altura que estaban manipulando una especie de herramientas. Asustado por lo que estaba contemplando, Maxi se escondió entre unos matorrales para no ser visto, pero aquellos individuos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir al asustado camionero. Una experiencia terrorífica de la que se encontraron huellas sobre el terreno. La NASA, por petición de la Guardia Civil, envió dos técnicos para comprobar lo sucedido. Y terminaremos nuestra ruta en la Alberca, enclave fortificado medieval, donde el tiempo parece no haber transcurrido desde hace siglos. El 15 de agosto se celebran sus fiestas patronales, donde los albercanos rescatan las vestimentas de sus antepasados y los ritos ancestrales. Cuando cae la noche por sus calles empedradas, surge la figura enlutada de la moza de ánimas,
que recorre el pueblo recitando una oración por los difuntos y las ánimas del purgatorio mientras hace sonar una pequeña campanilla. La leyenda dice que un día de invierno una gran nevada impidió que la moza saliera y a medianoche la esquila comenzó a blandir ella sola. Su sonido llegó hasta los muros de la iglesia, donde se encuentra una hornacina que contiene dos calaveras. Esta nos recuerda que un día tenemos que morir. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y cuando nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo pone esta música, significa, lo decimos siempre, que estamos ya en la recta final. Espero que disfrutéis, que hayáis disfrutado de esta España completamente ignota. Quizá podamos ver de otra forma lugares que no son incluso conocidos. Desde luego, un saludo para todos los amigos de la Alberca, de la Sierra de Béjar, de la Peña de Francia. Qué lugar más enigmático. Espero que estén más fresquitos que nosotros ahora aquí en Madrid, pero sin duda uno de los enclaves mágicos más poderosos de este país. Herejes, rutas, noticias, documentos, testimonios y ahora, por supuesto, algo esencial. Vuestras preguntas, Carmen, las han enviado a milenio3@cadenaser.com y nos es imposible, por supuesto, nunca dar todas, pero vamos seleccionando, ¿no? También, ante todo, dar las gracias a todos esos amigos que nos habéis enviado cartas a Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Repite, Carmen, porque la gente quiere enviarnos un montón de cosas y vamos a ver si pueden tomar lápiz y papel. Programa Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Mientras hacíamos el programa, a través del mail, Eduardo Bidondo nos ha escrito y nos dice: hola, soy un oyente navarro de 15 añitos y a pesar de mi edad me interesan mucho los temas de posesiones. Caramba. O de sucesos como el del bar. Mi pregunta es: ¿existe alguna forma exacta de identificar un espíritu? Y si existe, ¿hay alguna forma de lograr que el ente se vaya? Que sepamos, el hombre todavía no ha podido identificar nunca a un espíritu. O sea que, bueno, estamos en ello. Solo tenemos indicios y cosas extrañas. Pero te aseguro que todavía hoy nadie ha podido conocer, saber, identificar su naturaleza. Félix Rivera nos dice: felicidades por el programa. Me gustaría que un día lo dedicaseis al Cristo de Palencia. Hombre, ese Cristo enigmático donde los haya, que provocó varios procesos judiciales en el siglo XV y XVI, que fue recogido en el siglo XIII y que está hecho con piel humana y que algunos biólogos y, bueno, personajes importantes dentro del mundo de la antropología hablaban de que era una momia, el Cristo de Palencia, envuelto además de un sinfín de enigmáticos sucesos. Haremos un programa sobre él y ahora mismo nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo nos hablaba de otro Cristo misterioso. Por lo tanto, nunca hay casualidad, haremos un programa sobre esas figuras. Hay muchas: Palencia, Orense, el Cristo de Limpias. Bueno, ¿cuáles son sus misterios? Un tema que te apasiona, Iker, y por el que nos pregunta nuestro amigo Alberto. Hola, Iker, mi pregunta es si me puedes decir algo sobre el hombre pez de Liérganes. Pues uno de los más increíbles, maravillosas y fascinantes historias del hombre pez de Liérganes, que hizo que nada, pues un cualquiera, ¿verdad?, el doctor Gregorio Marañón, ni más ni menos, le dedicase un libro a un supuesto hombre que vivió bajo las profundidades del mar. Si vais a Liérganes, a ese pueblecito maravilloso de la costa santanderina o cerca de la costa santanderina, veréis que hay un paseo y hay un monumento. Y en vez de haber un monumento a un alcalde, a un político, cosa que me parece muy bien, viendo cómo están las cosas, hay un monumento al hombre pez, a ese hombre con escamas que vivió en el agua y que sigue siendo una historia apasionante, investigada por el padre Feijóo y Gregorio Marañón. Un programa aquí y posiblemente, ojalá, desde... sobre los sucesos de Tivisa, ya que él vive a escasos 30 kilómetros de allí. Bueno, pues un lugar también de esos extraños. Habrá que hacer una ruta a Tivisa, Carmen, y sabéis que hace poco hablábamos con directores, con Pedro Costa, con Óscar Iber, que estaban haciendo una película sobre los suicidas de Tarrasa, personas que en España, pues víctimas de un delirio, de lo que fuera, se echaron a las vías del tren con un mensaje: los extraterrestres nos llaman, el lado crudo de estos temas, y fueron decapitados. Ocurrió en Tarrasa, y todo esto tenía que ver con un pueblecito muy curioso de Tarragona, de Tarragona y Castellón, llamado Tivisa. Un montón de historias que analizaremos. No hay tiempo para más, Carmen. Un abrazo muy fuerte, nos vemos mañana. Buenas noches, Iker, mañana nos vemos aquí a las 10 de la noche y luego a las 3 de la madrugada. Con un programa muy fuerte, os dejamos con una frase para la reflexión y con los servicios informativos de la cadena SER. Un abrazo.
Marcel Prevost. El afortunado hallazgo de solo un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Sevilla, barrio de la Macarena. Un solar donde se levantaba el antiguo hospicio. Hace no muchos años, las palas excavadoras removieron este suelo antiguo y callado. Se encontraron entonces 6 esqueletos alineados, probablemente de la misma familia, rodeados de vasijas. En una tablilla, una inscripción en latín: no turbar la paz de este lugar. En los últimos días, el popular barrio del corazón de la ciudad está sobrecogido. Después de una serie de crímenes y suicidios misteriosos, decenas de testigos han denunciado fenómenos extraños. Apariciones, sombras en mitad de la madrugada, voces, risas y lamentos perfectamente audibles, objetos que se mueven solos. Todo está ocurriendo en el viejo solar abandonado. Esta noche especial, el equipo de Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, este que os habla, y Pierre Jiménez, nos hemos venido con los bártulos a Sevilla siguiendo noticia, siguiendo, no un rumor, sino una serie de hechos constatables que nos muestran una de las historias más apasionantes, una historia clásica de fantasmas, como hacía muchos años que no ocurría en nuestro país. Y lo hemos hecho con todas las de ley, además intentando cambiar la penumbra habitual de este lugar. Lo hemos hecho como hacemos en Madrid, colocando una pequeña lámpara e intentando meternos en la historia. Lo tenemos que hacer con quien merece todos los honores en esta investigación, con las personas concretas que revelaron ya a principios de junio la historia para Milenio 3. Dos sevillanos de pro, dos personas, divulgadores, que dato a dato, paso a paso, empezaron a enlazar el puzzle extraño que nos ha llevado a este gran caso. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados. José Manuel García Bautista y Rafael Cabello, investigadores sevillanos, son los verdaderos descubridores de los sucesos del solar de la calle San Luis. Don José Manuel García Bautista, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Jessica. Don Rafael Cabello, bienvenido. Gracias. La verdad es que fuisteis vosotros, ejerciendo de corresponsales de este programa para la cadena SER, quienes a principios de junio saltabais todas las barreras del secreto bien guardado hasta ahora en el corazón de Sevilla y comentabais desde el lugar de los hechos, como hoy estaremos allí en el lugar de los hechos, una noticia que ya se escapaba de las manos porque era realmente curiosa, realmente extraña. José Manuel, muy brevemente, ¿cómo empieza esta larga historia que ha acabado en un caso que ha sido portada de periódicos como ABC, Diario de Sevilla, y que ha salido en todos los medios de información, sin datos y sin testimonios concretos como íbamos a tener? Pero ¿cómo empezó todo, José Manuel? Pues todo comienza tratando de buscar información sobre leyendas urbanas de Sevilla. Habíamos ya desmitificado el tema del cine fantasio y Rafael topó con esta otra historia e inmediatamente nos ponemos sobre ella y tratando, ya te digo, de encontrar una leyenda urbana en Sevilla, otra más, ¿no? Pero la sorpresa es grande cuando, después de muchas indagaciones y de mucho trabajo, ¿no?, empezamos a tener testigos. Ya no eran rumores, ya eran testigos que nos comentaban sus experiencias personales en el lugar, llorando delante de un micrófono, delante de las grabadoras. Y a partir de ahí, bueno, pues ya es ir empezando a tratar de localizar testigos, obreros, guardias de seguridad, gente que le han sucedido cosas raras, y tratar de buscarle el porqué. Y además hay una cosa muy curiosa, José Manuel. Vamos a ir escuchando a lo largo de este programa de Milenio 3 especial de Radio Sevilla paso a paso sus testimonios que hemos estado recogiendo. Hemos hablado con esas personas, y personas que no se conocen entre sí, en épocas muy diversas, describen exactamente los mismos fenómenos.
Rafael, tú naciste muy cerca de allí, sí, sí. Conoces muy bien la zona, y hablaba nuestra voz del programa Carlos Barroso de un lugar muy especial donde en un momento dado, hace no mucho tiempo, se encuentran unos esqueletos, 6 en total, y una misteriosa tablilla: no turbar la paz de este lugar. La paz evidentemente se ha turbado, y realmente nosotros, como periodistas de investigación que somos, simplemente vamos a exponer los hechos, que cada uno luego saque opiniones. Pero ese lugar concreto, esa especie de área muy definida en el centro de Sevilla, en el barrio de la Macarena, ese solar hoy en obras, es un lugar especial desde hace mucho tiempo, ¿no, Rafael? Efectivamente. Tiene que partir de la base de que todo lo que es la zona comprendida entre la calle Divina Pastora y una nueva calle que se ha abierto ahora, que antiguamente no existía, pues más o menos estaba vinculado en un principio, y partiendo desde la calle Divina Pastora hacia arriba, encontramos el hospicio. Un antiguo hospicio de niños. También había sido convento, la iglesia de San Luis, un colegio que se llama La Inmaculada, después otro pequeño convento y otro edificio que durante mucho tiempo fue manicomio. Fue un manicomio hace bastantes años, muchos años. Después se ha ido habilitando ese edificio y ha estado incluso otorgado a la ONCE. Ahí se ha utilizado para la ONCE. Pero después, posteriormente, la mayoría de esos edificios pues han quedado deshabilitados totalmente, a excepción del colegio. Y desde aproximadamente unos 25 años no se han utilizado, hasta que se han empezado a reutilizar muy recientemente. Yo creo que casi rondando desde el 92 para acá. Y ha sido precisamente, Rafael, en el momento en que las palas excavadoras han empezado a levantar ese suelo, cuando empieza a haber testimonios de todo tipo. Dentro de un momento vamos a empezar a escuchar esos testimonios que, les aseguro, son realmente impactantes. 10 y 17 minutos desde Radio Sevilla, emitiendo en directo, y José Ramón Barrenechea llevando los mandos firmemente de esta nave de misterio y de radiodifusión para toda España y para todo el mundo. Nunca me olvido del resto del mundo, por supuesto que no. Hablábamos de testimonios muy concretos de un pasado, de un lugar, como ocurre en otras partes de España, consagrado al culto, cultura tras cultura, al culto de los difuntos, porque es muy habitual que durante muchos siglos las diversas etnias, culturas, razas instalase sus lugares, bien sea cementerios, bien sea mezquitas, bien sea iglesias, en lugares muy concretos y siempre los mismos. Nunca sabremos realmente por qué. Aquí ocurre esto. Y hay un edificio, José Manuel García Bautista, que hoy forma parte de ese pequeño rectángulo o entramado donde están ocurriendo estos hechos, que es el Centro Andaluz de Interpretación. ¿Hasta ahí han llegado los ecos de este misterio? Sí, han llegado. De hecho, el Centro Andaluz de Teatro, el Centro Andaluz de Interpretación, como tú lo has comentado, forma parte del mismo conjunto arquitectónico, de forma que está relacionado. Efectivamente, en el Centro Andaluz de Teatro hay una incidencia brutal, de hecho, y de fenómenos anormales y paranormales. Muchos lo quieren atribuir a que es parte de, bueno, ecos de los mismos chavales que están allí, pero no. Allí los guardias de seguridad han salido con ataques de nervios. Aquello es brutal, aquello es tremendo. Luces, formas luminosas, formas humanas, sombras, que tocan, que agreden incluso a los guardias. Y gente, además, José Manuel, que han estado en muy, como decíamos antes, diversos tiempos, épocas, años, en los últimos... Efectivamente, gente que bueno, no se conocen entre sí, cuyos testimonios coinciden en las mismas descripciones que para nosotros son normales, porque conocemos este tipo de fenómenos, esos fríos que te suelen entrar, ¿no?, cuando se produce un tipo... Fríos que penetran de repente en una persona y que tantas veces hemos escuchado. Me gustaría que la audiencia escuchase ahora con esas personas, hablamos de alumnos, de guardas de seguridad. Un ejemplo es Manuel Fernández, oriundo de un lugar de Zaragoza, que prestaba sus servicios en uno de esos pasillos, y aterrorizado nos contaba lo siguiente. Y lo que siento es como un frío que me atraviesa. Un frío que me atraviesa como si fueran puñales, ¿eh? Y entonces, pues yo siento un pánico tremendo. Yo siento un pánico tremendo porque tengo la sensación de que algo ha pasado por mí. Y yo me quedo así porque también yo noté como si fuera una luz. Una luz que no deslumbraba, pero una luz. Y claro, pues yo pensaba, pues esto qué puede ser, será los fantasmas que dicen estos de acá. Realmente apurado Manuel Fernández, como tantos otros guardias de seguridad, como tantos otros alumnos del lugar, policías incluso, obreros, lo vamos a escuchar, que hablan de lo mismo sin tener contacto unos con otros. Rafael Cabello, cuando ibais
hilando la investigación y todavía, aviso a la audiencia, aviso a navegantes, no nos metemos con la investigación puramente policial, que la tendremos, cuando hablamos de estos hechos que vienen de un lado para otro y que vosotros creéis que es todavía parte de una leyenda urbana, empiezas, entre comillas, Rafa Cabello, a mosquear, porque la gente muy diversa describe que exactamente lo mismo. Sí, casi todo el mundo, y lo curioso del caso, tengo que hacer en honor a quien a nosotros nos llamó la atención, que fue Fernando y Jennifer Arc Padreira, que nos comentaron que en la obra, a consecuencia de que iban a los mismos sitios a almorzar y a desayunar, había obreros que ya se ponían, como quien dice, estaban en guardia y decían, yo aquí no vuelvo, esto es insoportable, aquí están ocurriendo cosas extrañas, me ha reñido el jefe porque desapareció mi casco, era una de las bases principales donde empezaron las movimiento de objetos y cambios de lugares de objetos. Efectivamente. Y entonces fue este señor, Fernando, y la hija, Francisco, los que nos pusieron en sobreaviso. Pero claro, cuando empezamos nosotros a intentar de averiguar todo lo que estaba ocurriendo, nos encontramos de que aquello se sobrepasaba, pero con creces totalmente, lo que en un principio creíamos que incluso pudiera ser lo que tú has dicho, una leyenda urbana de... Rafael, el frío, las sombras, incluso ese frío que penetra de repente en una persona que está haciendo su ronda de seguridad, que yo lo he oído tantas veces en otros lugares del mundo, es algo que es, digamos, la seña de identidad, ¿no? También habría risas, también habría sonidos muy concretos. Sonidos muy concretos, efectivamente, incluso... pisadas y huellas que pues, se forman. Efectivamente, uno de los guardas, precisamente, dentro de la obra, lo curioso del caso es que él observa una serie de pisadas que se forman delante de él, pero sin embargo, solamente siente como si le hubieran rozado, como si le hubieran atravesado un frío, y momentáneamente pues desaparece todo eso. Eso está seguido porque animales también alrededor del guarda pierden la vista en un punto indeterminado de la obra, en un punto donde teóricamente no hay nada, gruñen, se sobresitan el animal, se pone violento, incluso otros resulta de que cogen el rabo y se meten debajo del coche de seguridad, como si tuvieran una especie de sexto sentido. Al empezar el programa, escuchábamos a Irene Marín, esa persona que casi lloraba ante vuestra primera grabación, hablando de esa especie de sombra que se le aparece ahí, que yo nunca he visto algo parecido. Y me gustaría recordarle a mucha audiencia de Milenio 3 que desde el principio de los tiempos, los primeros investigadores espíritas, con premios Nobel como Charles Richet o William Crookes, hablaban de... llevaban ya viejos termómetros, porque algo que en aquella Inglaterra y Francia de principios de siglo ellos habían notado es que los testimonios de este tipo de casos... los testigos recibían un frío tremendo, aunque estuvieran en una habitación a 40 grados. Y quien está allí, Rafael José Manuel, quien está en ese lugar ahora mismo con la unidad móvil de Radio Sevilla, para la cadena SER, acompañado del técnico Francisco Barrera, es nuestro intrépido reportero Carlos Barroso. Está ahora mismo en ese solar donde durante estos últimos meses están pasando muchas cosas. Don Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, primero sería cómo te encuentras en ese momento ahora mismo de noche en un lugar, imagina, completamente solitario. Pues sí, lo primero que llama la atención en este lugar, bueno, me encuentro justo en la trasera de la calle San Luis, un lugar paralelo a la calle San Luis, en el centro de Sevilla, a las espaldas de la iglesia de San Luis, una iglesia sin culto, y entre el lugar en el que me encuentro, el solar, este solar con unas excavaciones, unas ruinas romanas, de la época romana, pues entre la iglesia de San Luis y este lugar en el que me encuentro, ahí se encuentra el edificio del Centro Andaluz de Teatro del que habéis hablado anteriormente. Este lugar, pues lo primero que llama la atención es la soledad, el silencio. Una soledad y un silencio que solo se ve interrumpido en alguna ocasión con el paso de algún vehículo, con el paso de algún ciclomotor, de algún viandante, incluso con su perro, viandantes que pasan y que pasan rápido, sin mirar atrás, por este lugar, por este solar que, para que os hagáis una idea, tendrá aproximadamente unos 110 metros de largo por unos aproximadamente 40 metros de ancho. Está vallado por un muro de piedra en una de sus zonas, en uno de sus extremos, y en el resto por una pequeña valla metálica. Un lugar que denota cierto abandono. Se ve bastante vegetación en esta zona, entre las excavaciones. Se ve que es un lugar que lleva bastante tiempo sin que por aquí pase la mano del hombre. Estas ruinas, según las investigaciones, las primeras hipótesis que se barajan, podrían corresponder, dicen, a un establecimiento rural que
de la época romana, que se ubicaba pues en las afueras de la antigua Hispalis. También se habla como posibilidad o como hipótesis de que pudiera ser una necrópolis. Aquí, efectivamente, como hablabais, fue donde se encontraron los restos óseos de 6 cadáveres, posiblemente, se dice, que de la misma familia, con esa pequeña inscripción en latín en la que se leía no perturbar la paz de este lugar. Me estoy moviendo por el Iker, por el solar. Te seguimos, Carlos. Cuéntanos qué estás viendo ahora mismo. Y estoy justo en el centro de un pequeño pasadizo o puente que separa una zona de las excavaciones más amplia, una zona amplia de excavaciones, donde se ven pues pequeñas, podría decir pequeñas habitaciones o pequeñas, sí, pequeños habitáculos. El esqueleto de lo que fue una casa y además de bastante dimensión, ¿no? Por lo que, sí, parece, por lo que hemos visto antes. Efectivamente, se dice que podría ser esto como un cortijo. Por eso, aunque aquí se han encontrado algunas vasijas y algunos restos, pero no se han encontrado muchos más restos que investigar o que analizar, porque al ser posiblemente un cortijo, esta zona pues estaba dedicada a la labranza y al cultivo, y entonces pues restos arqueológicos pues pocos, solo los que se pueden ver por aquí en estos momentos, que son pues restos de muros que están pues tapados por una vegetación que se hace, como digo, bastante bastante abundante. Claro, pues si te parece, la idea que tenemos y que vamos a mostrar un poco a los oyentes de Milenio 3, en la próxima conexión que hagamos dentro de unos minutos, donde te trasladarás al lugar todavía más epicéntrico donde han ocurrido lo que son las apariciones de esa sombra, sea lo que fuera, aquí estamos simplemente para exponer los hechos, y eso sí, desde el lugar, como trabajamos en Milenio 3. La idea, Carlos, es que incluso se ha hablado en algún momento de que algunos investigadores han intentado hacer las llamadas psicofonías. Nosotros no es que tengamos mucha fe en ellas ni dejemos de tenerlas, pero con medios digitales y con toda la técnica a nuestro alcance, si te parece, Carlos, vamos a intentar en el próximo lugar, en esa otra parte de esa necrópolis solar, lo que sea, es hacer algunas experiencias, grabar allí, y bueno, tú contarnos cómo se siente uno haciendo toda esa experiencia, y luego, quizá la próxima semana, podamos saber si hay resultados cuando escuchemos la grabación completamente digital y precintada. Pues, ¿te parece, Carlos? Sí, así lo haremos. Pues conectamos contigo dentro de unos minutos. Milenio 3, Carlos Barroso, en una línea móvil de Radio Sevilla, con Francisco Barrera, el técnico, en ese lugar. ¿De dónde surge este último gran misterio? Un misterio que, como les decía antes, no solo se basa en testimonios, que van a seguir, en testimonios de personas que ven algo, que no saben lo que es y que cambia sus vidas. Años después de haber sido testigo de una cosa de estas, siguen pensando en por qué a ellos y por qué de esa forma, por qué estuvo delante de ellos. Es un misterio también policial, en el suceso o los sucesos del solar de San Luis. Un misterio de varios suicidios, gran cantidad de suicidios si hacemos una media lógica a la ciudad de Sevilla, en ese mismo entorno, en ese mismo rectángulo. Hechos luctuosos, asesinatos, cadáveres dentro de arcones, gente que puso fin a su vida de la forma más dramática que podemos pensar, y que la puso fin a su existencia porque veía cosas extrañas en ese mismo solar. Escuchen, por favor. Manuel Candelar afiló su machete hasta que éste se convirtió en una daga reluciente. Con parsimonia, colocó su punta contra el pecho y lo sujetó con las dos manos. Acto seguido, fuera de sí, corrió con todas sus fuerzas hacia una pared de ladrillo y se golpeó de forma seca y decidida. La inercia hizo que el cuchillo rajase el corazón de parte a parte. Un tiempo después, ocurrió otro espantoso suceso en el lugar. La policía, alertada por la desaparición de Pelayo Roldán, abrió la puerta de su modesta vivienda. Todo estaba en orden, las ropas dobladas, todas las pertenencias en el sitio correspondiente. Daba la impresión de que el morador hubiese emprendido un largo viaje. Lo único que desencajaba era un viejo y pesado arcón. Al abrirlo, encontraron su cuerpo muerto y en estado de descomposición.
de ese mismo lugar donde parte nuestra investigación, donde hoy estamos haciendo la radio, desde Radio Sevilla, han ocurrido hechos policiales realmente extraños, que se salen de lo normal, de lo común, de lo habitual. No sería casual, puede ser casual, evidentemente, pero es muy curioso, muy extraño realmente que sea justo en ese epicentro, haciendo una especie de cuadrado de ese solar. Rafael Cabello ha hecho una investigación magnífica, no me cansaré de repetirlo, junto a José Manuel García Bautista. Tengo que agradecerles aquí, ante toda España. Sé cuántos medios de información os han llamado para dar pie a todos estos datos y a los testimonios de hoy, y os agradezco que sea, como corresponsales que soy de este programa, hacerlo aquí esta noche tan especial. Sé que para ti también, Rafael Cabello, fue un golpe muy duro. Investigaron la muerte de personas que tú conocías, incluso. Efectivamente, había sido compañero mío de trabajo. ¿Cómo puede una persona poner fin de esta manera, que casi parece ritual? ¿Qué te contaron a ti las personas, bomberos, que llegan a ese lugar, en la muerte de Manuel Cantela? La verdad es que, ante la circunstancia de desaparecido que se da en este hombre, los vecinos empiezan a oler, empiezan a darle malos olores. Entonces intentan de ponerse en contacto con la policía a través de una orden judicial, llaman a los bomberos y abren la puerta de la casa. Entonces se da la circunstancia que uno de los bomberos que entró cuenta que cuando él entró a oscura en la habitación, se encontró pisando algo extraño, una cosa gelatinosa, no sabía qué era, intentó de iluminar porque la casa estaba totalmente cerrada, tú lo has visto hoy, que estaba totalmente cerrada. He tenido la traumática experiencia de ver esa casa hoy. Efectivamente. Entonces, esa casa totalmente a oscuras, aunque fuera de día, no entraba la luz. Cuando el bombero entra y empieza a pisar aquello extraño, un flap, 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 automáticamente pone su linterna, busca la iluminación de la casa, enciende la luz y se encuentra delante de un charco de algo que ha el resumido que ha quedado de un cadáver que estaba agachado en una posición extraña, con un puñal en el corazón, con un cuchillo atravesado el pecho. Entonces dice que para ellos fue aquello dantesco, entre el olor que había y la postura en que estaba aquel individuo, dice que aquello fue traumático para los que estaban allí. Yo sé que esto es duro preguntártelo por esa amistad que podías tener con esta persona. Es solo uno de los casos. Ahora hablaremos de casos que ni siquiera se han hecho públicos en ese mismo lugar, nuevos suicidios en ese mismo lugar. Pero Rafa, te hizo una especie de premonición, Manuel Cantelar, personalmente. ¿Veía algo ese hombre en el solar? Él a mí me comentaba de que en el solar de enfrente, pues veía aparecer unas luces, como emanar del suelo, una serie de un halo o algo parecido, de una luminiscencia como amarillenta, verdosa, una cosa extraña. Eso mismo que quizá había visto el guardia del CAT, del centro, atravesándole, esa misma luz. Exactamente, una luz. Entonces él decía, y él me dijo, dice, yo lo veo enfrente, y le echaba la culpa a una señora que le echaba de comer a los gatos, le echaba residuos de estos de pescado ya que no servían en la plaza de la feria, pues lo echaba para darle de comer muchos gatos que hay por allí, por esa zona. Entonces él le echaba las culpas a esa, pero un día llegó a comentarme y dice, no, es que yo lo he visto entrar, esa luz ha entrado en mi casa y a mí no me coge. Había llegado a entrar en su casa, según él. ¿Sabes? Sí, según él decía que había entrado en su casa y que a él no le cogía. Que él dice, sí, yo veo una cosa así, soy capaz de suicidarme, me pongo un cuchillo en el pecho y a mí no me cogen. Bueno, yo estábamos tomando una cerveza y demás, pues la verdad es que Manolo, eso es estúpido, y además da la circunstancia de que no creo que vaya a hacer eso por una simple luz. Pero lo hizo. Sí. Así es como termina su vida. Rafael, es impresionante lo que nos estás contando. A mí se me están poniendo personalmente los vellos de punta, y más aún porque hemos hablado con un amigo de este programa, otro amigo del que sentimos mucho orgullo, Salvador Ortega, investigador policial, criminalista, uno de los fundadores de la policía científica en España, ni más ni menos. Una de las personas que más psico-killers, o asesinos en serie, ha llegado a atrapar y encarcelar en este país. Un experto en estas lides, que nos hablaba de por qué es realmente extraño este suicidio, el de Manuel Cantelar, frente al solar de la calle San Luis. Vamos a ver, analizando la situación en la que se produce el propio suicidio, es una cosa atípica. O sea, existen otras. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que el suicida en aquel momento no tenga una idea fija y que efectivamente no piense más que quitarse la vida, los procedimientos que se deben de emplear deben ser los más rápidos y los menos dolorosos, ¿eh? O sea que si aquello fue un suicidio, pues este pobre hombre no tuvo más
su ocasión, que ni más salida que pensar en la única arma que podía tener en su mano, posiblemente un machete. Pensándolo bien, tiene mucho más de ritual. Primero, por el arma que se emplea, que es un machete, es un cuchillo, son las armas empleadas pues, en todos los sacrificios, ¿no? Y aparte de ello, pues también el hecho de salir corriendo contra una tapia, es mucho más fácil tirarte de lo alto de la Giralda. Ahora mismo la Giralda no se puede hacer eso, ¿no? Pero sí tirarte de lo alto de un puente, o bien pues intentar ahogarte si no sabes nadar. O sea, son situaciones que son mucho más corrientes, utilizadas por los hombres, por las personas, por los seres humanos, para poder suicidarse, que el hecho de coger un machete, ponérselo en la punta del esternón, salir corriendo y tirarse contra una tapia. Desde mi punto de vista, había que medir suicidio con algo más. Suicidio con algo más, y lo dice uno de los grandes investigadores criminalísticos y policiales. ¿Quería decir algo, Rafa? Sí. Yo quería puntualizar que cuando se hace la inspección en la casa de este individuo, de este Manuel, resulta de que lo dan como un señor anciano. Y ese señor no había sido anciano. Ese señor, en poquísimos meses, pues, se había degradado de tal forma de que era un hombre que tenía unos 58 años aproximadamente, entre 55 y 58 años. Y se había llegado a degradar de tal forma que cuando la policía hace el informe, lo determina como un anciano, un verdadero anciano. Con aquella obsesión que él tenía, con aquellas luces que salían del lugar. Un lugar, José Manuel García Bautista, donde han pasado muchas más cosas, lo veíamos en esta introducción. Ahora Rafa nos va a contar más cosas todavía que no se han hecho públicas, pero es que es, trazando un rectángulo, es impresionante hacer el cálculo sobre un mapa. Gente que se corta las venas delante del solar, gente que aparece en un arcón, diversas muertes, suicidios, ahorcamientos. Habéis llegado punto por punto, noticia a noticia, elemento a elemento, información sobre los casos. ¿Qué impresión te llevas tú? El caso, por ejemplo, de Pelayo Roldal del Arcón fue impresionante y en ese mismo lugar, ¿no? Pues también fue un hecho que conmocionó a la calle, ¿no? Pelayo Roldán era un vecino querido en la zona, un viajante, tenía una posición económica bastante buena. Y un buen día, como le pasó a Manuel Cantelar, se dejó de saber de él. Nadie sabía dónde estaba, se dio porque estaba en uno de sus viajes. Pero un buen día los vecinos alarmados decidieron llamar a la policía. La policía entra en su casa, todo estaba en orden, perfectamente todo ubicado. No estaba Pelayo Roldán y uno de los agentes que entra pues ve un baúl allí y le da por mirar dentro del baúl. La sorpresa fue mayúscula cuando Pelayo Roldán estaba allí. ¿Y suicidio, Rafael? Que se han hecho públicos, habéis hecho un estudio punto por punto, un estudio que yo tengo en mis manos y que he de decir que impresiona lo suyo y que delimita todos los hechos de muertes casi casi de un aspecto medio ritual en ese lugar. Una de las historias, no podemos revelar ahora mismo el nombre, pero que es impresionante, es la que se realizó delante de lo que era la puerta del hospicio. Claro, la misma puerta del hospicio. Pues era consecuencia de un señor que no tenía una buena posición también. Siempre ha sido personas de que no han tenido una necesidad económica muy fuerte, porque no ha sido el elemento para quitarse la vida, ¿no? Entonces este señor, en un momento determinado, por las noches, en plena madrugada, salía al balcón diciendo de que se callaran los niños que corrían por medio de la calle. Él dice que había infinidad de niños corriendo y lo gritaba a altas horas de la madrugada, incluso despertaba a algunos vecinos. Llegaba a callarse, a hacer favor, dice que había salir por la puerta del hospicio los niños, e incluso desde las ventanas que daban enfrente de su casa, las ventanas del hospicio, él decía ver a los niños como le burlaban y le hacían burla y le chillaban y le hacían. Entonces el hombre llegó a tener una conciencia un poco extraña con relación a lo que le estaba pasando con esos críos. Incluso, por ejemplo, pasaba gente por la calle y él le decía hacer el favor de mandar a callar a esos niños, y los otros, el viejo, ¿cómo está? Y era el mismo lugar, el hospicio donde realmente se vieron de la niños. Puerta del hospicio donde estaban los niños, donde un día realmente hubo esos niños. Efectivamente, pero estamos hablando de que hacía por lo menos casi 25 o 30 años de que allí no había ya ningún niño. A mí me gustaría que la audiencia de Milenio 3, Rafael José Manuel, escuchara los testimonios de personas como el jefe de obras, que no ha hablado para ningún lugar más que para vosotros y ahora para Milenio 3, Francisco Pérez. Hizo un corte rápido, grabado con la tensión y la extrañeza de las personas que se han negado a seguir trabajando en ese lugar, no por otros hechos, sino por hechos tan extraños como esas herramientas que llegaron a meter dentro de arcones de metal y a colgar de la grúa
y al día siguiente volvían a aparecer, sin que estuviese absolutamente nadie allí, a 15 metros de altura, y aparecieron en el suelo, y además con posiciones muy diversas. Escuchamos un momento a Francisco Pérez. Sobre nosotros allí tuvimos varios meses haciendo, montando una riña y montando la estación eléctrica para aquello, la obra esta, y ocurrieron cosas que yo se lo cuento a la gente y se ríen de uno, pero si hubiesen estado allí, yo se lo hubiese dicho decir la verdad, mentira. Se subía a una escalera, ¿sabes? Tenía bajo la herramienta, y cuando bajaba con la herramienta, yo, cuando he puesto la caja con la herramienta, yo no estaba ahí la caja de herramienta, no estaba, te iba, estaba a 50 metros la caja de herramienta, y nosotros estamos trabajando aquí, ¿cómo es posible eso? Y como esto, muchísimas cosas. Muchas cosas, incluso apariciones, como hemos visto. Por cierto, solo una pregunta, Rafa, ¿qué le pasó a esa persona, adinerado zapatero sevillano, cuya identidad no podemos dar? Que veía a esos niños constantemente. Bueno, pues, en una de esas locas noches que tuvo de experiencia así, que decía que incluso veía saltar a los niños y llegaban a la altura de su balcón, a la mañana siguiente, cuando fue la señora de la limpieza la que le hacía las cosas en su vivienda, abrió la puerta, entró porque tenía su propia llave, se encontró de que este señor estaba colgado con una cinta de esta de persiana y demás en el cuello. Se había ahorcado, estaba colgado de una viga. Es uno de los 6-7 suicidios que se enmarcan en esa zona. Curiosamente, en la última época. Mira, perdona, curiosamente casi todos los datos que nosotros tenemos, siempre cuando hemos ido a investigarlo, nunca se han forzado puertas, siempre han estado cerradas por dentro, nunca ha habido ningún elemento que pueda determinar que ha habido violencia externa o que haya sido alguien que haya entrado dentro de la habitación y le haya provocado el daño, sino que siempre se han encontrado las puertas cerradas y ventanas y balcones cerrados por dentro. Misteriosísimo. La verdad es que tan misterioso como los testimonios, hablábamos antes de Francisco Pérez de Viaje de la Obra, o vecinas, José Manuel García Bautista ha grabado una a una vecinas muy diversas que hacía mucho tiempo no querían contar estas historias, como Macarena Rodríguez Pérez, que nos cuenta cosas como esta. Vi una sombra, yo me quedé muerta, vamos, que me iré a mi prima. Y las dos vimos lo mismo. Pues nada, de momento, cuando nos fuimos ahí, de momento un jaleo, como si hubiera un montón de gente allí en la obra. Y nada, allí en la obra, vamos, se supone que no había nadie, porque aquello lo que es un hoyo allí medio un poco con luces, así que no podía ver nadie. Vamos, yo sentía ya hasta que me llamaban por mi nombre. De momento unos empujos, como unos empujones así, ¿sabes? Que no, una cosa muy extraña, una cosa muy rara. Y las dos estábamos sintiendo lo mismo, vamos, que las dos nos quedábamos mirando una a la otra y las dos estábamos viendo y sintiendo lo mismo. Y nada, de momento salimos corriendo porque ya no, aquello no era normal. Aquello, evidentemente, no era nada normal, ¿verdad, José Manuel? Y muchas personas, diferente edad, diferente condición, que te cuentan lo mismo, esa sombra. Exactamente. ¿Y a quién que les llama? Exactamente, exactamente lo mismo. Era además curioso porque a medida, ya te digo, a medida que íbamos encontrando testigos dispuestos a hablar, todos, o casi todos, describían lo mismo. Sombra, frío, algo que te toca, algo que te llama, pero que no lo ves, no lo ubica, no lo localiza, pero que está allí delante tuya. Incluso que sonríe, o que lanza una risa. Se ríe de ti, o sea, se ríe a tu vera. Tú estás sintiendo a alguien, a la vera tuya. Y personas además que, como decimos, no tenían contacto, no sabían que otras habían tenido esa experiencia. No, porque además, lo que te comentábamos antes, ¿no? Que realmente la calle San Luis, esto es vox populi, pero entre los vecinos no hablan de ello. O sea, que es realmente... Hay un medio, un silencio importante y es normal, tal y como tratan los medios habitualmente estos temas, es normal. Escuchamos ahora, muy rápidamente, a Remedio Sánchez. Con movimiento, digamos, en la obra. Entonces, en principio no le presté la mayor atención porque pensé que habría gente trabajando. Pero claro, sí, me paré un poco a pensar y no había luces o luces suficientes como para que hubiera personas trabajando en aquel momento. Seguía andando por lo que es la misma acera. Pero por las luces que había de las farolas, pues vi movimientos de herramientas, pero sola. Entonces pues ya, pues como que, entonces cuando no me paré. Entonces como que seguía andando un poco, pero seguía viendo sombras. Me dio como un frío en el cuerpo. No sé en concreto si serían cosas de mis nervios o bueno, yo creo que no, que fue una sombra, que una especie de humo.
que me tocaba la piel. Milenio 3, hoy desde Radio Sevilla y en el lugar de los hechos. En el mismo lugar de los hechos está don Carlos Barroso con la unidad móvil de la cadena SER. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches de nuevo. Estamos a escasos 100 metros de el solar en el que nos encontrábamos en la anterior conexión. Estamos, digamos, en el solar conflictivo, el solar más conflictivo, digamos, del que hablabais hace unos instantes. Un solar que está, pues, digamos también en el mismo estado de abandono en el que se encontraba el anterior. Un solar en el que de sus cuatro lados, tres tienen una zanja y lo que parece ser el inicio de las obras para colocar los cimientos. Y se ven en el centro, pues, unos tablones abandonados, unos hierros abandonados, unas vallas, un lugar donde posiblemente en otros tiempos anteriores pudo haber una grúa, y un lugar igual de solitario en el que vemos y visamos la cúpula de la iglesia de San Luis. Todo está en el mismo, en la misma manzana, en el mismo territorio, un lugar donde tampoco pasa mucha gente. Igual que en el anterior, un lugar que da esa sensación de soledad y esa sensación de tranquilidad y de silencio que teníamos. ¿Has dicho tranquilidad, Carlos? ¿Tú notas esa tranquilidad o realmente uno se puede llegar a cuestionar o poner un tanto nervioso? Estará pensando mucha audiencia ahora mismo, claro. No, yo en este momento, bueno, lo que noto es eso, es tranquilidad, es silencio. Se llama la atención quizás una cosa, un hecho, perdón, es que alguna vez se me va la conexión, no sé si el sonido llega bien. Llega perfectamente, Carlos, no te preocupes. Perfecto. Bueno, lo que decía, que me llama la atención el ver que las muchas viviendas que rodean esta manzana, que son muchísimas, muy pocas, realmente, en muy pocas de ellas vemos luz, o vemos ventanas abiertas, o vemos, se divisan muchísimas casas y muchas de ellas, desde esta parte del solar en el que nos encontramos, se ven carteles de se vende. En fin, lo que te puedo contar, Iker, desde este solar de la calle San Luis, es esto, es la tranquilidad, es el silencio, el abandono. Pues si te parece, Carlos, aprovechemos en ese lugar tan ideal ahora mismo para hacer esa experiencia de grabación psicofónica. Te dejaremos con ella, con ese MiniDisc y con micrófono digital, con todos los precintos, y veremos qué ocurre. No tenemos ninguna esperanza ni pensamos que vaya a ocurrir nada. Y además, salga lo que salga, podrían ser muchas cosas. Pero ¿por qué no intentar experimentar en vivo? Porque nosotros no solo hacemos radio, sino que procuramos investigar. Y cuando menos estamos en un lugar que, por los datos policiales que hay y por los datos testimonios que hay, confluyen muchas cosas. No sabemos qué, ni cómo, ni por qué, pero cosas que parecen salirse de lo normal. Así que si te parece, Carlos, hacemos la experiencia. Digamos que el lugar en el que voy, en el que me encuentro, porque tampoco se puede acceder al centro de lo que es el solar, ya digo, por la profundidad de la zanja y de los cimientos. Hay hierros, hay hierbas, sí, hay todo tipo. Efectivamente, es imposible. Se ve que había como una escalera o una rampa de madera para poder acceder, pero ahora mismo está fuera de su lugar y es imposible acceder al centro. En el lugar en el que voy a colocar esta grabadora digital con su micrófono incorporado para poder realizar una grabación y a ver qué es lo que sale. Es un lugar, nos comentaban nuestros invitados esta tarde, el lugar en el que se situaba la caseta de los vigilantes de seguridad, caseta en la que en algún momento también ocurrió algún fenómeno extraño, sobre todo con el sintonizador de alguna radio de uno de estos vigilantes, lugar desde el que los perros miraban hacia el interior del solar, miraban algo que realmente no podía ser visto por ojos humanos. En este lugar es donde vamos a colocar el MiniDisc. Yo no sé si escuchas mis pasos. Ten cuidado. Sí, estoy colocando un MiniDisc. Pero físicamente no. Sí, bueno, voy a colocar el MiniDisc y voy a comenzar la grabación. Perfecto, Carlos. Pues con ella te dejamos en pleno silencio y te esperamos rápidamente junto a Francisco Barrera en la radio. Y quizá la semana que viene sepamos si pasó algo extraño y quedó grabado en el soporte digital. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Testimonios, cosas, sucesos increíbles. Tenemos todavía más píldoras impresionantes de gentes que han visto lo imposible, lo improbable, lo que no es normal.
Escuchamos ahora a Remedios Sánchez. Una de mis ventanas, ¿no?, da para el solar de la calle esta, de la calle San Luis. Y una noche, pues estaba yo asomada y escuché unos ruidos muy extraños. Unos ruidos que no sé cómo definir, pero no sé, parecían como si estuviera arrastrando cosas o no sé, eran unos ruidos muy extraños. Y miré para hacia el solar y vi una sombra moverse lentamente. Avisé a mi novio, nos empezamos a mover como buscando a alguien que proyectara esa sombra, pero no vimos a nadie que la proyectara. Entonces volvió a pasar otra vez la sombra y vimos que tenía como una forma humana, pero como ya he dicho, no había nadie que pudiera proyectar esa sombra. Y vamos enfilando, aunque habría muchísimas cosas que hablar aquí a micrófono cerrado. José Manuel y Rafa me cuentan un caso, otro me ponen un papel encima de la mesa, un documento, un expediente policial. Quizá otra vez, otra ocasión, hablemos más de este solar. Me gustaría terminar con una cosa. José Manuel García Bautista estaba solo, como hoy estaba Carlos, aunque sin técnico en este caso, José Manuel, haciendo la primera conexión a nivel nacional para Milenio 3. La primera vez que se habló de este tema fue Milenio 3, hace ya casi 2 meses. Me gustaría que terminaras brevemente, José Manuel, porque sabemos de tu criterio y tu rigor. ¿Qué te pasó esa noche? Aquello fue una experiencia terrible, Iker. Fue muy difícil. Yo estaba allí, hice una conexión desde el medio del solar. Tenía malas sensaciones. Estas veces que te sientes vigilado, me costaba trabajo moverme. No sé. Y nada, contacté con vosotros, os hice la crónica y salí para casa. Yo me situé en medio de aquel solar, ¿no? Y yo llegué a casa, me acuesto y prácticamente media hora después de acostarme empieza una fiebre terrible, 39, 41 grados de fiebre. Delirando absolutamente, claro. Totalmente. Y empieza a suceder un sueño, ¿no? Un sueño era una cara que continuamente me repetía una cosa, una frase. Es solo un aviso. Es solo un aviso. Me despertaba empapado, encharcado, malísimo. Me volví a dormir. Nuevamente sueño. Es solo un aviso. Una cara de hombre con gafas. Exactamente. Yo aquella que cara... tú jamás habías visto. Jamás. Yo no sabía aquello que era, ni por qué me estaba sucediendo. Y cuál es mi sorpresa cuando, de todo esto, tú sabes, tengo un expediente médico. Los médicos no sabían de qué era. A mí se me quitaron aquella fiebre en 6 horas. Eso no es normal. Y el shock llega cuando Rafael, 2 días después, me envía la investigación que le llevaba a cabo de la identificación de los suicidas, a ver si podíamos conseguir una foto. Y es que tú jamás habías visto. Jamás, jamás, jamás. Y la sorpresa es cuando por email me envía él varias fotos de este hombre. Y allí estaba. Allí estaba la cara. Era la cara. Era Manuel Cantelar. Nos quedamos con este dato y nos quedamos con el absoluto agradecimiento de Milenio 3 y estoy seguro de toda la audiencia de la cadena SER para toda España y para todo el mundo, no solo por este programa, sino por esta, que es solo una de vuestras magníficas investigaciones aquí en el sur de España. Seguro que volveremos a vernos aquí en Sevilla y esperemos que incluso con público para hablar de misterios de Andalucía. Ha sido un placer, Rafael, ha sido un placer, José Manuel. Gracias. Hemos tenido un programa intenso, hemos tenido un programa en vivo. Esperemos que don Carlos Barroso y Francisco Barrera, con la unidad móvil de la cadena SER Radio Sevilla, estén aquí sanos y salvos, por supuesto que sí. Y es probable, quizá, que tengamos algún resultado, algún dato nuevo. Carmen Porter, ¿mails a dónde? Siempre es la pregunta. A milenio3@cadenaser.com. milenio3@cadenaser.com. Y ahí nos han llegado muchos mails. Uno, Carlos, nos dice que si podemos hablar sobre los OPARS o objetos fuera de su tiempo. Objetos fuera de su tiempo, lo haremos, por supuesto, y muy pronto. Carlos Fontán nos dice que tiene constancia de que si hay alguna constancia de algún caso paranormal en Jaén, que él sabe de un castillo de Santa Catalina, que si sabes tú algo que pasó allí. Hombre, en Jaén está el gran misterio
Yo espero que podamos hacer un programa desde allí, las caras de Belmez, 31 años, con investigaciones y documentos que les aseguro nadie les va a mostrar. Lo haremos, intentaremos hacerlo si podemos desde allí. Un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, Iker, nos lo piden José Antonio y Elena, es la vampira de Barcelona. Enriqueta Martí Ripollés mató a 10 niños, comerciaba con su sangre, era el año 1912. No solo de Enriqueta Martí, Carmen, hablaremos un día de los sacamantecas españoles, no los vampiros de las películas, sino las personas que comerciaban con sangre en este país, con datos y documentos policiales, lo haremos. Sergio nos pregunta sobre el caso Matrix. Bueno, una de tantas habladurías, digámoslo así, leyendas urbanas, como nos hablaban antes nuestros compañeros de Sevilla, pero a nivel mundial con el fenómeno OVNI. También haremos un programa de leyendas urbanas, mentiras que son consideradas verdad, casi tan extrañas o tan fascinantes como las propias verdades. A Carlos Binader le gustaría que tratáramos el tema de las profecías papales de San Malaquías. Sí, es un tema que probablemente daría mucho de sí. Las verdaderas profecías de este papa que dejó escrito cosas realmente sorprendentes y que sigue siendo investigado por el Vaticano. Por supuesto también, mi eterna frase, lo haremos. Esto ha sido Milenio 3, una experiencia diferente de periodismo de la otra realidad, hoy desde el lugar de los hechos. De verdad que ha sido un placer sentir en la piel lo que es la investigación y el misterio. Y esperamos, esperemos todos que podamos hacerlo muchas más veces. Pasen feliz verano y pasen sobre todo buena noche.